hablar de la donación de órganos es un tema pues que no se discute en familia, casi no hablamos de eso. Y hablar de dos jóvenes que con un órgano que no es de ellos y que tienen gracias a la generosidad de otros, que les han dado una segunda oportunidad, un boleto extra para vivir, es todavía más extraordinario. ¿Por qué? Porque ellos, además de ser trasplantados, tienen en su haber ya una 4 medallas de oro y otro una medalla de bronce obtenidas simple y llanamente en los Juegos Mundiales de Trasplantados. Vea usted. Mi cumpleaños, el día que yo nací, es el 6 de agosto, gracias a mis papás. Pero el 17 de diciembre, gracias a mi hermano Edgar Miguel, pues volví a nacer, o sea, tuve otra segunda oportunidad. Si no fuera por mi hermano, yo no estaría aquí, yo no hubiera ido a las Olimpiadas, no estaría trabajando, estudiando, mucho menos entrenando. Obtuve 4 primeros lugares, de esos 4 fueron 3 récords mundiales y un tercero. Fue primero en 50, 100 dorso y 200 combinado, que fueron los récords, y 50 mariposa, y el 50 libre tercero. Yo tengo una vida igual que todos los demás, puedo decir que soy bendecido, porque me han pasado cosas muy padres a partir de la donación. Es mi pasión, siempre la natación, pues de hecho fue de los principales motivos por los cuales me operé, y los que me llevaron a estar hasta el final, porque yo, siempre era quiero nadar. Y si quiero seguir viviendo es porque quiero seguir nadando, es como pues mi razón, ¿no?, de estar. La gente que encuentra una motivación como ellos para a través de su esfuerzo físico dar un testimonio de lo que es la vida después del trasplante es fabuloso, pero igual lo es la persona que se dedica al hogar, o la gente que se dedica a estudiar, o la gente que se dedica a regresar a su chamba. Se estima que la incidencia promedio de enfermos renales a nivel mundial ronda los 200 casos por cada millón de habitantes. Sin embargo, en un estado como Jalisco, donde se padecen altos niveles de contaminación, el promedio es más del doble, de acuerdo a organismos como el Foro Socioambiental Guadalajara y a especialistas de la Universidad de Guadalajara, que estiman entre 450 y 500 padecimientos renales por cada millón. Ante un panorama semejante, es imprescindible seguir el rastro de personas como Marcel y Andrés Alejandro, dos jóvenes afortunados que consiguieron un trasplante de órgano que les cambió la vida, renovó su voluntad de hierro y los impulsó a triunfar, a aprovechar al máximo ese regalo que muchos damos por sentado y que es la propia existencia. Las estadísticas mundiales ponen a México y luego ponen a Jalisco como si fuera un país independiente, pero el área geográfica de Jalisco se publica en las revistas internacionales de nefrología como la primera o segunda área del mundo con más pacientes con falla renal. Se desconocen las causas exactas, pero en términos generales la media mundial es 200 enfermos por millón de habitantes, y Jalisco tiene entre 400 y 500 enfermos por millón de habitantes. Un joven que murió en el hospital civil, y pues estuve espera, porque era en espera. Yo estaba con el doctor Luis Carlos cuando me dijo, pues es que nada más hay que esperar a ver si los papás deciden donar. Aquí en Jalisco quedó campeona individual en su categoría de normales, en su categoría de edades, en categoría máster le llamamos. Compite con categoría de trasplantados y con categorías regulares. El acto de amor que es la donación, ese gran regalo, pues me dio una segunda oportunidad. Por eso yo lo llamo como mi segundo nacimiento. Yo tengo una vida normal, María Antonieta, como la de cualquier persona, o como diría mi papá, incluso mejor, porque cuido mucho mi dieta, el descanso, el sueño, no tengo vicios. Entonces, pues es una vida llena de buenas cosas, de deporte. Mucho amor se dio alrededor de esto. No era nadador competitivo, nadador por gusto, tal vez.
cuando ingresa aquí, pues tenemos que, se le da su evaluación y con el diagnóstico que me platicó él, entonces en base a eso empezamos a marchar, el cuidar sus movimientos, ya que viene con temor. Él recibió un trasplante de riñón. Marcela y Andrés Alejandro encontraron en la natación un espacio donde albergar sus sueños y pronto se convirtió en una parte esencial de su vida, más allá de la recuperación de una intervención quirúrgica. En sus caminos, ejemplo de disciplina y motivación, aprendieron a resignificar el valor de cada aspecto que hoy en día los coloca en esa posición de campeones. Si bien las medallas son un reconocimiento muy importante, el verdadero premio para ellos fue ese órgano vital que les dio una segunda oportunidad. Y la piscina fue el refugio donde se reencontraron a sí mismos. Ellos, que hoy son un emblema de la donación y sus logros, un tema poco difundido en México. El fomentar y el hablar de eso porque, pues gracias a que a eso estoy aquí, ¿no? Gracias a que los papás del muchacho que murió, pues, o sea, que aceptaron, pues es que estoy aquí, ¿no? Lo de riñón lo descargamos en la familia, en que busquen donantes, uh-huh. A través de un donante familiar, o la ley mexicana permite la utilización de donantes no familiares. Si un amigo de la escuela, si un conocido del trabajo, si un donante altruista, un alma caritativa, samaritana, y de hecho tiene nombre, el donante buen samaritano lo quiere hacer, se puede hacer médica y legalmente, pues se lleva a cabo la donación. Cuando no se encuentra un donante familiar, pues sí nos vamos a la necesidad de ponerlos en la lista de espera. Al final de cuentas yo lo podría reducir en una cosa, que es el acto de donar, el acto de amor que es la donación. Entonces, si mi hermano no hubiera dicho que sí, si no hubiera sido compatible al 100% como lo fue, pues otra cosa sería. Falta más de que sepan que sus hijos, o sea, yo me hubiera gustado muchísimo, o sea, de que mi hijo que hubiera vivido en otras personas todos sus órganos, pero pues en ese tiempo no como que no hay conocimiento, mucha conciencia. Sobrevivir a un trasplante de órgano es toda una hazaña por sí misma que no muchos pueden conseguir. A algunos se les va la vida en la espera, que comparten con miles más. Otros padecen complicaciones para que su organismo acepte el órgano recién trasplantado. De ahí la importancia de que se extienda y se aprecie la conciencia del panorama que enfrentan quienes viven a expensas de un donante y quienes logran aprovechar al máximo esa vida extra que recibieron. En el mes de agosto de 2019 se celebró la 22ª edición de los Juegos Mundiales para Trasplantados, que en esta ocasión se llevó a cabo en Newcastle, Inglaterra. México contó con una digna representación de jóvenes entusiastas que consiguieron demostrar de manera contundente la disciplina y rigor con que han trabajado sus habilidades deportivas después de haber recibido un trasplante. Entre ellos, Marcela y Andrés regresaron a su tierra con las medallas de sus triunfos. Desde antes que estaba ya muy mal y eso, pues a mí no me gustaba decir que estaba enferma porque no me gustaba que así como que me trataran diferente, dijeran, ay, o decir, ay, pero estoy enferma, ¿no? Sino que era, si voy es porque puedo y porque puedo dar el nivel, ¿no? Si no, pues no, o sea, no me gustaba y pues a la fecha siempre es, o sea, pues compito con iguales, ¿no? Para mí, o sea, yo eso es lo que siento. Cuando la vi con la motivación que traía y las ganas que no paraba, hasta en cierto momento le dije, hey, bájale, porque ya tienes que descender, tienes que trabajar más tranquila, llegar más, más descansada a la competencia, porque no le bajaban las pilas. Uh-huh. Es muy guerrera, muy fuerte, Marce. Toda la vida, es mi motivación y ha sido mi motivación siempre. Ahorita que regresé, dije, bueno, va a tomar un tiempo, pero no, pues ya regresé ya a entrenar porque quiero ir a... Pues hay una competencia del PRIX, pero esa pues es normal, es de Masters, pues no es de trasplantados ni nada, que es en, ¿dónde va a ser? El León, creo. Es como volverla a ver, o sea que... Sí, porque vuelve a tener vida, que vuelve a tener fuerza en muchas cosas que ya no hacía, pues es que para uno de padre es muy triste
pues ver que no pueden hacer muchas cosas, ¿verdad? Es como cuando tienes un niño que no puede hacer muchas cosas, entonces a volverla a ver y empezarla a ver, empezar a correr, empezar, entonces, ay, pues qué bonito. Y más que nada, pues la alegría de los hijos es la alegría de los papás, ¿verdad? Que la gente tome conciencia de que deben de donar, pues no sé, para qué se llevan los órganos si pueden dar vida después de la vida, ¿no? Entre la comunidad médica se dice que cuando se habla de trasplantes de órganos, lo ideal es que la mayoría provenga de donantes que han fallecido por muerte encefálica o por paro cardíaco, con variables controladas para ser multidonadores. Sin embargo, el Consejo Estatal de Trasplante de Órganos y Tejidos en Jalisco estima que alrededor del 80% de trasplantes de riñón son de donante relacionado vivo, lo que a la vez es un síntoma de la poca cultura sobre la donación de órganos que prevalece en México y en zonas tan contaminadas como Guadalajara, Chapala o El Salto, pues resulta particularmente críticas dadas las condiciones ambientales que se padecen ahí. Es un problema de salud pública que no se tiene establecido la causa, se considera que puede ser algo de la alimentación, del agua, pero no está definido. Hay investigación muy seria de la UDG en relación a esto, ¿no? Metales pesados, insecticidas, pero vamos, hasta la fecha no se ha llegado a una conclusión. Entonces, en el área del Salto se concentra la cantidad de gente. Jalisco tiene un lugar no privilegiado en la estadística de donación. Se necesita mucha donación, ya sea de vivos o cadavéricos. Por ejemplo, recordemos en la licencia que dice, ¿quieres ser donador? Y dice, sí, quiero ser donador. Pero a veces la familia, por desconocimiento, no quiere que destripen a su hijo, por así decirlo. Y de eso a que se vayan los órganos con el cuerpo al cementerio o se incineren y se echen a perder, es más la necesidad que hay aquí en la tierra de que se queden esos órganos. Mientras no se tenga ubicado si es un metal pesado o si es un insecticida o si es algo ambiental, no se puede encontrar el responsable, ¿no? ¿De qué le sirve que dejen de fumigar con tal o cual sustancia si ese no es el culpable? ¿De qué le sirve que dejen de o cierren una fábrica si ese no es el culpable? Lo que falta es la precisión. Al menos hasta la primera mitad de 2019, el Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos en Jalisco registra poco más de 5.200 pacientes en listas de espera para recibir un órgano. Y sin embargo, los especialistas afirman que esa lista no representa a todas las personas que se encuentran necesitadas de un trasplante, pues no todos tienen acceso a ser enlistados. En contraste, entre enero y mayo de 2019 se lograron realizar 419 trasplantes. Hay personas que se encuentran en espera desde hace 8 años. No todos consiguen sobrevivir. Desgraciadamente es de miles de pacientes y que se mueve muy poco porque la donación cadavérica en Jalisco y en el país en términos generales es muy baja en términos absolutos y con términos a la necesidad todavía más baja. El claro ejemplo es pues todos los atletas trasplantados mexicanos de 50 países que fuimos a la Olimpiada, que las segundas oportunidades después de la muerte existen y son más que evidentes. Entonces, Jalisco está en el primer lugar de estados en la República que necesita donaciones. Y hay muy pocas donaciones cadavéricas o entre vivos. La tragedia es que el 90% de esa gente se va a morir sin alcanzar un riñón. Esa es la realidad. Estar en la lista de espera es una esperanza como comprar un billete de la lotería. Y la gente que le toca es la gente afortunada, que es ese 2 a 5% que le toca un riñón de cadáver. La mayoría de la gente ni siquiera llega a la lista y la gente que está en la lista jamás será trasplantada. Esa es la realidad del problema renal. Yo invito a las personas a que a través de este testimonio y lo que se alcanzó a hacer allá, sea mucho o poco, vean que la donación es una grandísima puerta para dar vida a los demás. Entonces, más vale que se queden aquí los órganos en la tierra, en otra persona, en un niño, en una persona mayor, en un joven como yo, y volvamos a la actividad.
Es frecuente entre los trasplantados ver la vida después como una especie de renacimiento. Las recaídas de la enfermedad, la angustia de la espera, los desánimos que tuvieron que superar en el camino les otorga una conciencia particular sobre el valor de estar vivo y los orillan a cuestionarse, muchas veces a reconfigurar su sistema de principios y prioridades. Así es como algunos de ellos encuentran la fortaleza para superarse a sí mismos. Tuve como muchas recaídas y yo llegué ya al trasplante sin músculos y sin nada, y pues aparte estuve todos los meses en cama. Entonces cuando yo empiezo a nadar, pues de cero, ¿no? Entonces pues fue el no puedo hacer mis tiempos de antes, ya no voy a poder, o sea, era como no, sí puedes, y después bajaba y subía de estados de ánimo. Y ya me había decidido a no ir a los juegos porque no bajaba los tiempos, hacía muchísimo, así como 10 segundos más de lo que hacía antes. Decía yo, pues es que si antes estaba enferma y hacía esos tiempos, dije, ya no voy a poder. Son pequeñas cositas que a la larga reditúan, ¿en qué? En que tengamos una vida muy prolongada de nuestro riñón, de nuestro corazón, de nuestros pulmones, de nuestro hígado. Entonces, hay algo muy cierto. Soy trasplantado, pero no sé hasta cuándo me va a durar mi riñón. No hay una fecha cierta. Entonces, ni el doctor, ni mis papás, ni mi nefróloga, ni mi trasplantólogo lo saben. Más que Dios es el único que sabe cuánto me va a durar mi riñón de mi hermano en mi cuerpo. Mayo que estaba, yo ya sentía que no iba a llegar, o sea, ya me sentía tan mal, ya no me podía, antes hacía pulseras y cosas así en mi cama, no, ya después ya no me daba ni para pararme a comer ni nada. Entonces sí me llegué a dudar de que iba a llegar al trasplante, ¿no? O sea, decía yo, híjole, pues a lo mejor si Dios quiere llevarme o no sé, porque pues ya, o sea, no es cosa, pues no depende de uno, ¿no? Entonces dices, pues no sé qué llegue primero, ¿no? Si el trasplante o me tenga que ir. Dios, la vida nos dio la oportunidad, una segunda oportunidad que no a cualquier persona se le da, por X razones. Hay personas que no son candidatos para ser trasplantados. Me tocó la fortuna de ser candidato, de que mi hermano sea 100% compatible. Entonces, por algo, ¿no? No para quedarnos en la cómoda y cuidarnos con unos métodos muy extremos de solo quedarnos en casa y tener miedo, ¿no? Cualquiera es descorazonador recibir un diagnóstico médico que lo condene a una enfermedad crónica o al deterioro imparable de una parte del propio organismo. Es aún más desalentador escuchar que la única manera de recuperar la salud y calidad de vida es mediante un trasplante, cuya espera se puede alargar indefinidamente. Es un escenario que no es exclusivo de México, sino que ocurre en todo el mundo. Por ello es que lograr un trasplante y sobrevivir exitosamente a él representa un auténtico boleto extra para replantearse la existencia misma. La lista de espera en Estados Unidos es de 7 años para un riñón grupo sanguíneo O. Entonces, no es un problema único de México y no es un problema único que se pueda atacar. Es un problema mundial. No hay suficientes órganos en ninguna parte del mundo para dar resultados a las necesidades que se tienen. Entonces, el trasplante es la respuesta a esta enfermedad, pero aquí y en todas partes del mundo para un número limitado de enfermos. Lo que pasa es que yo no me quería hacer trasplante, yo ya estaba cansada, entonces yo dije hasta donde llegue. Y ya en el 2016 pues sí, ya estaba muy enferma y todavía competí en noviembre del 2016, ya cuando me había dado encefalopatía y todas esas cosas. Y la última competencia fue en un Prix en Colima. Pues nada más competí en dos pruebas porque no pude más. Y gané un primero. Y ya era como mi retirada, ¿no? Dije, es la última vez que compito. Después hice, pues también hice un acuatlón con mi mamá. Porque también yo como que ya me estaba despidiendo del mundo, ¿no? Podemos hacer cualquier cosa. Estudiar, tener hijos. Hay cuidar a nuestros papás, a nuestros hermanos, participar mundialmente representando a México y si uno se prepara al 100% y a conciencia ganar una medalla, como dices, entonces son muchas cosas y desde luego ser portavoz. Yo creo que los ejemplos de Marcela y Andrés son muy importantes, son escaparates para dar
pero la gente que trasplante, que le encuentre el sentido a la vida, el que ellos deseen, lo importante es que le encuentren un sentido a ese boleto extra que tienen de 10, 15 o 20 años más, ¿no? Que ya vieron a la muerte de cerca y ya le dijeron, ahorita no, después, y que ahora vean que le agarran otro sentido a ese tiempo extra, ¿no? Desde los mitos que le han dado forma a nuestras culturas, hasta las ideas teológicas, espirituales o hasta políticas, reconoce la importancia de la figura del mentor en el recorrido individual. Esa presencia que enseña, guía y apoya, que es maestro y amigo que pone a prueba y también abraza. En el caso de estos atletas medallistas, los entrenadores han sido parte esencial de sus hazañas. Así fue como en tan solo un año, Andrés pasó de ser un aficionado a la natación a convertirse en un campeón de talla internacional. Viene el trabajo, disciplina, ante todo disciplina, dedicación y amor por querer disfrutar, porque es disfrutar el estar nadando. La motivación que tiene de vivir y de superarse, creo que eso le ayudó mucho a mejorar, ¿no? Porque hizo tiempos que no había hecho, rompió sus propias marcas. Funcionó en el libres, en el 200 combinado, muy bien. Tenemos casi 7 meses para lograr ese objetivo que tú tienes. Es un objetivo también para uno, que tenemos que lograrlo, entre la disciplina de Lobato, nuestro entrenador Alex, que ya no está el día de hoy aquí con nosotros, que también fue mucha parte, todo se lo debemos también a él, y pues mi granito también, como entrenadores. Prueba que a la hora de querer vivir y motivarse, a sí mismo y también pues, con apoyo de alguien profesional, que pueden hacer las cosas hasta mucho mejor de los que estamos sanos. Me gustó mucho de él fue que creyó en mí, ¿no? O sea, porque él ya sabía cómo nadaba, ya me conocía. Entonces me dijo, tú no te preocupes, o sea, vamos a hacer lo que se pueda, pero tú eres muy buena nadando y tú lo vas a poder hacer. Entonces la confianza que él me dio fue súper importante para yo sentirme, pues, con ganas y todo. Pues es muy padre, se ve reflejado el esfuerzo, la dedicación, el tiempo, los sacrificios familiares de mi hermano, de mis doctores, amigos, novia. Se ve reflejado en una prueba que duró no más de 40 segundos. O sea, todo un año de preparación se ven reflejados en 40 segundos o menos. La falta de difusión, los malos hábitos extendidos en materia de salud pública y una serie de prejuicios suelen ser factores que obstaculizan la existencia de más donantes para quienes necesitan un órgano. La tortuosa espera para obtener una segunda oportunidad podría ser menor si hubiese más disponibilidad entre la población. De ahí la importancia de combatir las ideas preconcebidas y la desinformación. Riñón promedio de vivo, promedio, es 14, 15 años. No mueren de eso. Pueden tener falla renal y pueden requerir un segundo riñón. Pero, pues bueno, digo, el tiempo sigue. El IMSS es el centro médico que más trasplantes riñón hace en Jalisco y en todo México. Entonces, realmente ahí es algo. Sin embargo, desgraciadamente, por la epidemia de la enfermedad, pues aunque el IMSS hace 350 riñones o 400 riñones al año, que es una brutalidad, bueno, pues la necesidad sigue siendo más, ¿no? Podrían hacer el doble y todavía la gente lo seguiría necesitando. Jalisco se trasplanta mucha gente en el IMSS, en el civil, en los privados, pero aún así la cantidad de gente enferma sobrepasa yo creo que hasta la capacidad instalada. Un común denominador y otra lección que debemos aprender de estos campeones trasplantados es que nunca perdieron la fe ni se dejaron vencer. Desde muy jóvenes aprendieron a luchar por la vida y aprovechar al máximo cada minuto de ella. De esa forma, cuando obtuvieron un boleto extra, gracias a la generosidad de un donador, supieron valorar la oportunidad para demostrar lo mejor de sí mismos. Súper agradecida con ellos y que sepan que pues para mí es un compromiso y yo se lo prometí a, pues no lo conozco, pero a la persona, bueno, al que me dio su hígado, que íbamos a vivir los dos, o sea, que yo le prometí vivir al máximo y pues lo estoy intentando. Cuando yo gané, curiosamente, María Antonieta, terminé mi prueba y en la parte de arriba de la alberca estaba el monitor electrónico donde hice los tiempos y las posiciones de cada atleta.
yo tengo pues una visión muy reducida si me quito los lentes. Entonces yo no veía nada, o sea, no veía el monitor si había quedado en primero, segundo, tercero o en el último lugar. Salí del agua y me gritó la delegación mexicana, los demás atletas que iban con nosotros, me gritaron, muy bien Andrés, muy bien. La primer prueba, el 50 mariposa, que toqué la pared, volteé a ver el tablero y yo casi lloro ahí ya, o sea, ya no necesito nada más porque había hecho 36 de 43 segundos, hice 36, entonces yo no me la creía, lo veía y decía, no puede ser, no puede ser, y ya con eso así yo súper feliz. Y me reciben gritando de que ganaste tercer lugar, ganaste medalla de bronce. Y yo no lo podía creer, yo no lo creía, de verdad gané, me puse los lentes, ya no estaba mi tiempo en la pantalla porque ya estaba otra prueba. Y hasta que ya literal estaba en la fila para entrar al podio, dije, wow, sí, sí gané. Rompimos récords, él y yo, ¿no? O sea, juntos, porque somos los dos juntos. Entonces que sepan que su hijo sigue viviendo en mí y que pues que valió la pena, ¿no? Que vale la pena dar, para que siga como un legado, ¿no? O sea, para que siga viviendo en mí, para que hagamos cosas maravillosas juntos, ¿no? Estos dos jóvenes jaliscienses nos dan una lección de vida y un ejemplo de cuando quiere usted lograr algo, se puede. Pero además hay otra. En un estado como este, donde la prevalencia de enfermos renales es tan alta, urge todos los días una campaña de donación de órganos. Y esto es algo para tomarlo en cuenta.